por este lugar. Decenas de estudiantes de un colegio de Cali denunciaron una supuesta estafa por parte de una agencia de viajes a la que le entregaron sus ahorros para un viaje a San Andrés que nunca se realizó. Esta es la historia de hoy en nuestro reportero ciudadano. En este papel quedaron los planes de más de 50 estudiantes que pretendían viajar de excursión a San Andrés después de realizar actividades durante todo un año para conseguir el 1.800.000 pesos que costaba cada cupo. A tan solo unas horas del esperado viaje fueron notificados por la agencia de que este había sido cancelado. Recibieron la llamada de que no había viaje el 8, dado que los hoteles estaban copados. La noticia acabó con las ilusiones de los estudiantes que por espacio con la excursión y de sus padres que hicieron hasta lo imposible para completar el pago del viaje. Yo venía mensualmente y consignaba 200.000 pesos. El muchacho también, lo que le damos para su descanso, él decía, no mami, esto dejémoslo para mi viaje, para mi excursión. La agencia se comprometió a devolver el dinero que los estudiantes invirtieron, pero hasta el momento esa promesa no se ha hecho realidad. Pero que el representante legal venga y hable con nosotros. Más pacífico estuvo en las instalaciones de la agencia de viajes, pero la respuesta de los funcionarios fue la misma que les dieron a los padres de familia. ¿No está en la ciudad? Padres y estudiantes afectados pidieron la intervención de las autoridades para que se garantice la devolución de los 90 millones que le confiaron a esta agencia.